Y tras la finalización de la Eucaristía en la parroquia de San José Artesano, función que toma tintes de función para la Hermandad de la Resurrección, vamos a comentar un poco en esta última entrevista con el hermano mayor de la última de las corporaciones que debería haber procesionado en nuestra Semana Santa, en este caso José Antonio Faíña, hermano mayor de la Resurrección. Buenas tardes ya, feliz Pascua Resurrección. Felices Pascuas a todos, Cristo vive. Bueno, ¿cómo se ha vivido esta jornada que, bueno, finalizará dentro de un ratito dentro de la Hermandad de la Resurrección en esta mañana de domingo? Pues mira, realmente ha sido algo muy especial. El año pasado tuvimos la desgracia por la pandemia de vivirlo de otra manera, encerrados en casa, siguiendo las celebraciones a través de gracias a las redes, pero este año ha sido muy especial porque la no salida ha hecho que los hermanos convivamos más tiempo dentro de la iglesia, convivamos de una forma más especial esta salida, con la tristeza de no salir, pero viviendo más intensamente la liturgia, tanto la vigilia pascual, el triduo, como hoy, bueno, esta función que hemos convertido en función, que era la misa de Domingo de Resurrección, y que, bueno, veis el ambiente de alegría, de felicidad. Yo creo que, bueno, con la esperanza puesta en la salida, pero contentos de cómo hemos vivido este Domingo de Resurrección. Se ha podido celebrar esta Eucaristía, bueno, que en otros años pues era imposible, porque la hermandad estaba en la calle, no sé, se participaba de la vigilia, sí, en la noche, pero no de esta. Claro, nosotros celebramos nuestro, sabes que la Hermandad de Jesús no tiene cultos cuaresmales, sino su culto es la vigilia pascual y Pentecostés, son los dos grandes fuertes. Nunca vivíamos el Domingo de Resurrección, la liturgia del Domingo de Resurrección, la vivíamos en la calle. Bueno, y ha sido algo muy bonito el poder vivirla este año de una forma muy especial, por lo que era, pero la hemos podido vivir. Y bueno, contentos, la verdad es que muy contentos. Desde esta mañana, cuando se abría la puerta del templo, se podía ver tanto a Jesús resucitado como a la Virgen de la Victoria en un altar extraordinario, en el altar diario, expuesto de manera extraordinaria, bueno, con el Señor, con la cruz que tiene de su salida, con un sudario, de una forma especial, algunos de los atributos que la hermandad sacaría en la mañana de hoy. Hemos querido simbólicamente poner todo aquello que hace a la hermandad, ¿no? Evidentemente el Señor con el sudario, esa liberación de la cruz, hemos querido poner nuestro estandarte del Espíritu Santo. Estamos entrando ya en la Pascua, esperando a Pentecostés, la cruz de guía de inicio y por supuesto nuestra madre que no podía faltar. Hemos intentado montarlo, bueno, sabéis que tampoco tenemos mucho, con lo poquito que tenemos, como lo que se pone a lo mejor de domingo, pues lo hemos intentado sacar sin ocupar mucho espacio, porque sabéis que con las restricciones esta iglesia es muy especial en cuanto a los bancos, y quitar un banco o dos quitábamos mucho espacio, entonces intentando recoger lo máximo posible para que entrara más gente en la iglesia, ya que la verdad es que durante todo el triduo pascual hemos tenido que hasta que doblar por la cantidad de gente que ha venido. Y bueno, ahí está, yo creo que ha quedado digno, ha quedado bonito, yo por lo menos lo veo muy bonito. Sí, un altar que, bueno, se monta también cada Domingo de Resurrección, porque la Virgen de la Victoria se expone igual que hoy, pero bueno, más centrada, se pone el tema de las insignias que se sacan a la calle. Bueno, en este caso, bueno, pues los dos titulares de la hermandad juntos en este momento, bueno, histórico, ¿no? Pues que nunca un Domingo de Resurrección nunca se ha visto. Y esperemos que no se vea. Esperemos que no se vea porque Cristo esté en la calle y espero que la Virgen también. No sé cuánto vamos a tardar, pero en ello estamos, ¿eh? Con esa esperanza, ¿no?, puesta en ese 2022, entiendo que la hermandad, bueno, una hermandad joven, una hermandad de poco de desarrollo, poco recorrido. Pero sí, bueno, se ha visto hoy, bueno, la alta participación de hermanos, la liturgia, tanto, bueno, y también muy especial el grupo joven, ¿no?, gente joven también que se está incorporando a la hermandad. Sí, mira, el problema, bueno, todos sabemos cómo está el problema ahora de los jóvenes. Se acercan poco a las cofradías, no eran como los años 70 cuando empezamos nosotros. Pero sí es verdad que los que tenemos, los problemas de estudio hace que no estén todo lo que tienen que estar, pero cada vez se están implicando más, cada vez están colaborando más, cada vez ya piden hacer cosas. Y lo que yo siempre digo lo mismo, aquí se aprende haciendo. Hoy la función ha sido de ellos porque se ha querido así, que ellos tomaran en esta función tan especial para toda la hermandad, que fueran ellos, no los protagonistas, pero sí los que intervinieran activamente en la función. Si al hermano mayor le dejaran hoy recobrar 5 o 6 minutitos de ese Domingo de Resurrección habitual que teníamos para poder vivirlo en la jornada de hoy, ¿con qué se quedaba? Cuando se cierran las puertas del templo, cuando tú ves la cara de felicidad de los hermanos, cuando se quitan ese capirote con el sudor, con el cansancio, pero con esa cara de alegría,
para mí no tiene nombre. Para mí eso es muy especial. Esa recogida está Jesús dentro, pero sabe que ha ido repartiendo, que es lo que pretendemos, repartir la alegría de la Pascua. Sabes que desde que empezamos, nuestro espíritu no ha sido penitencial, sino todo lo contrario, glorioso, repartir la gloria de la resurrección. Campanas, caramelos, estampas, hacer vivo, Cristo vivo en la calle. Y cuando entras, cierras las puertas y te quedas satisfecho porque se ha hecho, para mí ese es el mejor momento del año. Pues con la ilusión, con esa alegría y con ese gozo de la resurrección y con la esperanza de vivir un nuevo Domingo de Resurrección en el año 2022 y así con esas puertas mismas abriéndose para pasar el dorado paso del Señor resucitado por las puertas para recorrer la isla. Nos quedamos en esta entrevista, hermano mayor, muchas gracias, feliz Pascua. Gracias. Que lo vivamos el año que viene, que lo contemos y sí. Contamos algo totalmente distinto a lo que hemos vivido hoy, pero bueno. Hoy ha sido también un día muy importante para la hermandad. Importante. Muchísimas gracias y quiero agradecerte a ti y al equipo el trabajo ímprobo que estáis haciendo por llevarnos a todos esta Semana Santa que casi ha pasado sin que nos diéramos cuenta que no ha pasado. Muchas gracias a ustedes. Bueno, pues con ese mensaje del hermano mayor nos quedamos y continuamos con nuestro programa especial del Domingo de Resurrección con imágenes del Jesús resucitado pasando por las últimas partes de su recorrido.